Hoy día tenemos un seminario de trabajo justamente con el proyecto SLIM UMSA, que une las carreras de trabajo social, la carrera de psicología y la carrera de derecho. El DIGIS trabaja en una de las ramas importantes, que es la interacción social, y eso es un paso adelante con todo lo que es justamente la transferencia de competencias que se crean gracias a posgrado de investigación hacia lo que es la sociedad civil. El trabajo de SLIM tiene que ser uno de los proyectos que el DIGIS lleva adelante, y es importante justamente que la universidad esté poniendo sus trabajadores al servicio de lo que es la comunidad, de municipios y de los departamentos, como se está haciendo con el programa SLIM. Hemos dado énfasis al tema de equidad de género y este proceso de inducción está diseñado a partir de esta plataforma. Hoy tenemos que unirnos entre todos los conocimientos que nos brinda la universidad a partir de sus carreras especializadas y encarar la posibilidad de solucionar aquellos problemas que se nos presentan en forma cotidiana. El objetivo de la universidad es formar recursos humanos que posibilite trabajar con diferentes proyectos, sobre todo dentro de las políticas sociales. Y una de ellas es la ley 348, que están siendo ejecutadas a través de los servicios legales integrales a través de sus políticas públicas y sociales. En alianza con el DIPGIS, de la UMSA, de las carreras de Derecho, Psicología y Trabajo Social, estos tres días tenemos el taller de inducción para los nuevos estudiantes que se incorporan como una forma de una modalidad de graduación, ya sea trabajo dirigido o prácticas preprofesionales a municipios rurales, ¿no? Con el objetivo de ampliar la cobertura en atención, sobre todo de los servicios legales integrales municipales que tratan sobre la temática principalmente de prevención y atención en casos de violencia. Va a haber mucha expectativa porque están llegando los alcaldes de los municipios, están llegando autoridades de la Universidad Tomás Frías, están llegando de la Universidad Juan Misael Saracho, de la Gobernación de Tarija, de la Alcaldía del Gobierno Municipal de Tarija, porque este modelo se está transfiriendo a las universidades de Tarija, de Oruro, de Potosí. Entonces estamos muy contentos realmente, ¿no?, con el resultado que ha tenido el programa. Cuando entré en la provincia y estaba ahí con el profesional, sáquenle todo el conocimiento que pueda. Exploten su conocimiento. Me quedo muy satisfecha con todos mis estudiantes que han trabajado conmigo, apoyándome, porque ellos para mí eran mis brazos operativos. Y nosotros tenemos que trabajar. Este trabajo realmente merece un gran compromiso. Felicitar a todos ustedes. Este mismo trabajo que estamos realizando acá también está comprometido con la UIS y con SUICONTA para que nosotros podamos realizarlo en la ciudad de Oruro. Feliz de haber venido aquí a este curso intensivo que han tenido de fortalecimiento a las preprofesionales para que van a ir a fortalecer los SLIMs. Viendo toda la experiencia que se ha realizado y realmente han hecho un buen trabajo. Dense un aplauso para ustedes, por favor. El DIPGIS trabaja en interacción social, que debería ser justamente el enlace entre lo que es la investigación, el posgrado y la transferencia de los conocimientos. ¿Okay? Pero si ustedes pueden dar un paso adelante para que este mundo, el próximo mes, sea un mundo más humano, si ustedes han intervenido en una familia, si ustedes han intervenido en una persona, entonces sabemos que como universidad hemos hecho algo bueno.